contenta, muy orgullosa de poder participar hoy acompañando en esta Asamblea Nacional, la Asamblea número 90 dentro de lo que es el Consejo Federal de Discapacidad. Esta asamblea en la que tuvimos el acompañamiento y la presencia de nuestra querida gobernadora, también las autoridades, en esta oportunidad también han estado participando y están participando todas las autoridades gubernamentales provinciales, la Agencia Nacional de Discapacidad con su presidente, y las autoridades no gubernamentales del resto del país. Esto viene a fortalecer no solamente las articulaciones que venimos desarrollando dentro de las políticas públicas de discapacidad, sino también un respaldo fuerte a la jerarquización que ha tenido Río Negro. La Asamblea es un ámbito de debate de las políticas públicas, un ámbito de diálogo, donde justamente se puede intercambiar y articular sobre aquellas políticas que posteriormente se articulan en programas y los recursos de donde se van a ejecutar estos programas o presupuestos para llevar adelante las acciones que venimos desarrollando y que a través de la jerarquización se van a profundizar. La provincia de Río Negro va a la vanguardia en cuanto al acompañamiento de los derechos de las personas con discapacidad a través de diversos programas. Programas que tienen que ver con la asistencia y el acompañamiento en la parte educacional de las personas que están fuera del sistema educativo, como así también en la asistencia a personas sin cuidados parentales. Bajo un programa de casas asistidas, la provincia acompaña sostenidamente también a toda esa población que no tiene cuidados parentales y que necesita y requiere de una atención 24 horas.